donde estaba la antigua cárcel de mujeres, ahora es el Corte Inglés. Sí, clar, això ho vam fer amb tot un procés ciutadà, dones aquí pintant amb l'escombra, no sé si estava la Montse, però algú d'expressos hi havia. Hi ha moltes entitats que estan a la plataforma, eh? Fent actes, fent reivindicacions, fent coses per una mica moure el tema, no? I a nivell polític, pues llevar este tema a la agenda política. Y con la excusa de reivindicar un monumento dedicado a las mujeres, es una excusa de hacer transmisión de la memoria en el espacio público, que es un poco lo que nos interesaba. Reivindicar el estar en la calle, hacer cosas en la calle, que el espacio público explique cuál es su propia historia, porque aquí pasabas, y bueno, lo que decimos ahora, hostia, es que no sé nada, ¿no? Nada me dice que estoy dentro de intramuros de la cárcel, ¿no? Allí veis la palabra donas, que donas en catalán significa mujeres. Estoy hablando de un edificio importante y luego todo el resto son campos de cultivo, conreo, las mujeres redimían pena, trabajando, también trabajando en los talleres y en los huertos. Que luego las monjas vendían esas verduras, sí. Me decía Victoria, ¿no? Y luego ellas comían mierda, ¿no? Comían raíz, sí. Que era extensible y todo lo que estaban cultivando iba para la venta, sí. Y para afuera. Una de las frases que queremos poner en el perímetro, porque el perímetro este, es decir, la marcación a través de un acero, que vayan cintando, que vaya diciendo, hey, cuidado, a partir de aquí estás en la cárcel, en la nueva cárcel, a nivel territorial, a escala 1:1, para nosotros era como importante. Y ahora la última idea que tenemos sobre esto es plantear unas frases muy específicas, muy potentes, muy explícitas de cómo se vivía en la cárcel. Os queríamos pedir el consentimiento para poner alguna de Victoria Pujol. Claro, claro. Sí. Pues mira, os explico. Con mis compañeras de trabajo de años y años, pues hemos ido haciendo, construyendo este espacio. Ana María, Montse, muchísimas mujeres de Marseille, otras compañeras de Expressos Polítics que han estado en todo un proceso de más de 10 años en el que hemos ido reivindicando el construir memoria desde el espacio público y marcar y explicar desde el espacio público, desde nuestros espacios colectivos, qué había en estos lugares. Pensad que hace pues apenas 5 o 6 años nada identificaba que aquí hubiera habido un lugar de represión contra las mujeres, ¿no? Además, muy bien diseñado, como en otras tantas cárceles franquistas, muy bien diseñado para reprimir un tipo de conducta específico contra las mujeres. Entonces, a nosotros nos parecía que tener el silencio en este espacio era muy violento, ¿no? Y sí que es verdad que en el 2010 se logra poner una placa que se negocia, esto es interesante, con el Corte Inglés, justo en el lateral. Santísima. Es una placa. Y oscura. Sí. Y es una placa que dice. Y que se tuvo que hacer, que repetir. Sí. Que no le gustó el texto. A ver, a ver. Y es una placa que en realidad no dice nada. Dice, aquí hubo una cárcel. Y ahí lo dejo. Total, que esto casi enfada más que otra cosa y motiva a que el proceso ciudadano vaya construyéndose desde el año 2011-12 y empezamos con múltiples asociaciones vinculadas a las Corts y fuera de las Corts, con Expressos, con el Neurón, con la universidad, con muchos entes diversos, a hacer actividades de históricas, de transmisión de la memoria y a reivindicar políticamente un monumento y por tanto a reivindicar un presupuesto público para construir un monumento. En el 2018 se abrió un concurso público al que nos presentamos con los compañeros Fernando Hernández, que igual lo conocéis, es de la Complutense de Madrid, él es historiador y ha trabajado mucho en la historia de ventas, de la cárcel de ventas y la historia de las Corts, y con el arquitecto Jordi Henry ganamos el concurso y aquí tenéis el proyecto que logra ganar el concurso, que es este, que ahora os explico enseguida, ¿no? Pero entre medio esto es imposible sin todo un proceso ciudadano de mucho ahínco, ¿no? Y ahora os quería hacer notar, cuando hemos pasado por delante de la gasolinera, esa línea azul que para nosotros era importante y que volverá a repetirse, si todo va bien, dentro de un año o unos meses, pero en forma ya de acero corte, ¿no? De marcar específicamente el territorio
cuando eso era una reivindicación de 10, 12 mujeres cogiendo escobas y marcándolo in situ, ¿no? Y a nosotros nos hace ilusión, el decir, ostras, procesos vivos que no quieren perder la faceta de ser sociedad civil, pero a la vez reivindican una dimensión política, una agenda política, un presupuesto político, que pasa en este caso por un monumento. Y el monumento también quería, de pronto, volver a abrir la dimensión de intentar asociarnos contra más voces mejor, contra más entidades mejor. En Barcelona lo fuimos haciendo, ir ganando multiplicidades en el proceso a través de acordarnos con otras asociaciones, etc. Y aquí en el monumento lo que hicimos es pensar este lugar a una escala nacional. Antes os comentaba que la cárcel de mujeres de las COS era cárcel provincial y pasaron por aquí todas las mujeres de toda España. Igual que pues vuestra abuela estuvo en las COS, no sé si estuvo fuera luego, pero por ejemplo María Salvo estuvo en Segovia. Bueno, iban polulando por toda España las mujeres, ¿no? Iban siendo también exiliadas de su propio lugar de origen, ¿no? Y en las COS pasaba esto, y te lo explicaban, seguramente igual vuestra abuela os lo explicó, ¿no? Había mujeres de toda España, de Andalucía, de Madrid, Galicia, etc. Entonces, esta dimensión de lugar más allá del lugar local es el que queríamos reivindicar. Entonces, estas seis piedras que veis, algunas de ellas son, yo creo que son piedras preciosas, para mí al menos, por ejemplo, este Macael de Almería, es un mármol Macael de Almería, es como una piedra preciosa, ¿no? Pues reivindicaba esta imagen de la extracción obligatoria, violenta, agresiva de una vida arrelada en un lugar de origen, exiliada de ese mundo y llevada aquí obligatoriamente, ¿no? Como han sido traídas estas piedras, ¿no? Que tiene una dimensión de ser diversas, de lugares muy diversos, pero también una dimensión de una cierta agresividad, una cierta agresión, ¿no? En este caso en el territorio. Aquí. Luego tenemos una pieza de Solsona, es una piedra cogida de la zona de la Cataluña interior, donde aquí hubo muchas mujeres de la Cataluña interior, de Manresa, de Lérida. Esta piedra preciosa, que es una arenisca, que además tipológicamente cada piedra tiene una tipología diversa, areniscas, mármoles, líneas, etc. Esta es una arenisca de Segovia. Y cada piedra está vinculada a una inscripción que hace referencia a alguna idea vinculada a la piedra. Por ejemplo, esta inscripción hace referencia a la dimensión de ser presa política en una cárcel franquista. Porque en Segovia, igual lo conocéis, hubo un momento en la cárcel de Segovia que hubo ciento y pico presas políticas. O sea, de alguna manera la reunieron muchas en Segovia. Y María Salvo, que es una de las referentes que hemos ido teniendo en el proceso, que bueno, evidentemente referente de Expressus y etcétera, pues ella estuvo como 10 años en Segovia, muchos años en Segovia. Entonces, un poco la también vincularlo con esta dimensión de presa política, en este caso con la dimensión de las presas con sus familiares, esta importancia de que había entre el dentro y el fuera, ¿no? O sea, ¿quién tenías afuera? A la madre seguramente, incluso a veces nos lo decían desde la modelo. Fuera estaban las madres y las abuelas, ¿no? Y aquí, fuera estaban las madres y las abuelas. Seguramente los padres también, pero las madres y las abuelas, ¿no? Esta dimensión de la red social fuera, ¿no? Y allí hablábamos de los niños, de que aquí hubo niños, ¿no? O sea, con las madres había otros presos que eran infantes, ¿no? Eran sus hijos. Este granito de la sierra de Buscapiés, este hacía referencia también a que hubo un gran número de presas que venían justamente de la zona de Madrid y de la sierra, de muchas, muchas mujeres madrileñas. Y hay otro tema que os comentaba al principio, que la vocación del proceso también ha sido ir conectándonos entre nosotras, ir conociendo asociaciones, gente, personas que tenemos la misma vocación, ¿no? Y aquí íbamos a Segovia o íbamos a Solsona o a Madrid y contactábamos con asociaciones de memoria de allí para que apadrinasen esta tierra, ¿no? Por tanto, un poco extendíamos el proyecto un poco más allá, no solo
de las Corts, no solo de Barcelona, también de Cataluña y también ya a España. Esta piedra alucinante, que es una pasada, que es un mármol de Cejín, de Murcia, hace referencia a la violencia contra las mujeres que hubo aquí. Y de hecho cogemos Murcia porque hubo una presa que se llamaba... perdonad, no me acuerdo, ya me vendrá. Ella era de Santa Coloma, una chica muy joven, que después de palizas en la Vía Layetana acaba aquí y dura 6 meses. Y con 21, 22 años muere en la cárcel por palizas, ¿no? Por la tortura ejercida contra ella. Entonces esa violencia la queríamos retratar a través del lugar de origen de esta chica, que aunque vivía en Santa Coloma, ella era de origen murciano. Era de Mazarrón, muy cerca de Cejín. Y este mármol, pues un poco hacía este link con Mazarrón. Y finalmente, esta más pequeñita es una piedra de Montjuïc. Barcelona se construye con las canteras de Montjuïc. Y bueno, es una piedra muy simbólica, ¿no? Montjuïc para Barcelona es la piedra con la que se construye esta ciudad. Y esta, evidentemente, pues hacía. Retaba memoria o se dedica a las mujeres asesinadas en el campo de la Boca. 12 mujeres fusiladas entre el 39 y el 40, que estuvieron en las Corts. Y fijaros, ¿no? De las Corts no, las cogían a las 3 de la madrugada, 2-3, se las llevaban a la cárcel modelo, allí las tenían en la capilla o esperando, seguramente en la capilla, y luego ya con los hombres, que eran camiones ya más llenos, ¿no? Con más personas, los llevaban al campo de la Bota. Esta es como la ruta del terror, ¿no? De los años más duros de posguerra, y en el campo de la Bota los fusilaban y los llevaban a la fosa común de Montjuïc, que está al otro extremo. Y hace esto todo un triángulo bastante, bueno, que un poco atraviesa toda la ciudad. Y nada más, y también es un espacio público, aparte de un espacio de memoria, también es un espacio de paso y aquí está. Y queriendo ser un poquito más grande a través de esta marcación del perímetro. El perímetro, en el corte, pondréis frases, ¿no? Sí, la idea es poner frases de un número entre 8 y 10 personas, mujeres, que estuvieron en las Corts, cuáles nos gustaría mucho contar con Victoria. De hecho, teníamos una selección de Victoria, pero evidentemente sí, algunas frases que creíamos significativas. Yo le he dejado el librito a ella, lo miráis, vale. Y le comentáis algo. Pero también de María Salvo, de Tomasa Cuevas, de Enriqueta Gallinat, de Isabel Vicente. Frases que son explosivas, son contundentes, son fuertes, explican mucho sintéticamente. Que algunas son muy políticas, otras son muy cotidianas. Y creo que pueden acabar de hacer entender la dimensión del territorio. En esto estamos este año. Muy bien, pues muchísimas gracias por estar aquí. Gracias.